Bueno, mi gente, que iniciamos. Hola, hola, saluditos, mi gente. Bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí estamos con un nuevo video, bueno, la segunda parte, donde ustedes nos van a acompañar a dejarle a las otras 5 familias esta gran bendición. Miren, ahorita estamos ya con la bolsa número 6. Muchas gracias. Por favor, ahí no adelante el video, porque entonces usted ahí, pues, va a perder la sintonía del video, ¿verdad? Se va a perder varios detallitos. Así que ustedes ahí pendiente. Vamos a entregarle esta bendición a Don Eco. Así es, mi gente. Así que ustedes acompáñennos. Solo vamos a esperar un momentito porque él se va a poner camisa. Así que vamos a estarnos un ratito nosotros por acá. Mientras tanto, les recomendamos que usted ahí, pues, déjenos ahí sus comentarios. Estamos siempre pendientes. Les agradecemos, ¿verdad? Porque imagínense, para nosotros es un bonito detalle el que usted se tome el tiempo de redactar un mensajito. Muchas gracias. Nos disculpamos con ustedes, pues, porque no podemos contestarles, ¿verdad? Son infinidad de comentarios, pero les agradecemos por esos comentarios motivadores, por esos críticas constructivas que nos dejan. Siempre les hemos dicho que para nosotros ustedes forman parte fundamental. Ustedes para nosotros son muy importantes, ¿no lo sabían? Sí, son muy importantes para nosotros. Así que muchas gracias. La verdad que han sido parte de, en lo personal, han sido parte de mi formación. No hay cosas que no se logran pues de la noche a la mañana. Es parte de un proceso, ¿verdad? Pero les agradezco, mi gente linda, por el tiempo que se han tomado de hacerme ver, ¿verdad?, ciertos errores. Hay cosas que tal vez no las he logrado a un 100%, pero estamos trabajando en ello. Así que muchas gracias, sobre todo por la paciencia que nos tiene, ya que somos seres humanos, que llenos de imperfecciones, que muchas veces cometemos errores consciente o inconscientemente, pero creo que lo importante es reconocer nuestros errores y mejorar acá. Buenas. ¿Qué tal? Buenos días, por la vez de Dios. Buen día. ¿Cómo está? Aquí estamos, por la gracia de Dios siempre. Bien. Pues mira, acá venimos felices de poder hacerle entrega de la bolsa del mes. ¿Se recuerda, verdad? Ah, sí. Estaba pendiente de su bolsa. Ajá, es cierto, ¿eh? Pues mire, y oficialmente le vamos a hacerle entrega de esa bendición. Ahí sí. Nos sentimos muy felices de poder bendecirles. Y como siempre les dijimos, ¿verdad?, que ahí mensualmente, cada primera semana de cada mes, pues, íbamos a estar visitándoles para poder hacerles entrega de esa bendición. Sí, así es, de ver. Y la verdad que agradecemos a este Willy, a su familia. Gracias por obedecer, ¿verdad?, a cierto sentido que ellos ponen en sus corazones. Y hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto cómo las personas, pues, son transformadas. Imagínense, muchas veces ni siquiera nos esperen y nosotros ahí vamos con esas bendiciones. Así es. Así que, familia, vamos a continuar viendo este video porque aún nos faltan 4 familias que visitar. Gente, mire, ya venimos 2 veces y doña Conchita no está. Y vemos bien raro porque la puerta no tiene candado, mire. Vamos a ir a ver. No está, ¿verdad? ¿O será que está enferma? Un momentito. ¿Qué? ¿Queremos entregarle una bolsa? No, doña Valle no está. ¿No está? Pero vamos a dejársela ahí. Sí, porque ahorita mi gente vamos allá para Iguana. Venimos a buscar a doña Sánchez en la mañana hace como más o menos horas. Como 2 horas, 3 horas, algo así. No la encontramos. Ahorita pues nos preocupó, ¿verdad? Porque ya, como le decimos, ya bastante tiempo y no. Cortimos ahorita que vení, que ya vamos ya de salida, que ya solo nos quedan nada más 3 bolsas, 4 con esta, que es la de doña Conchita.
y tenemos que entregarlas, porque si ustedes se dan cuenta, pues tienen que ir las 10 bolsas. No podemos entregar 9, no podemos entregar 8, sino que las 10 bolsas completas. Y ahorita va a salir. Yo a lo personal me preocupé porque habíamos gritado, imagínense, gritamos bastante. Así. Nadie nos atendía y dije, imagínense, le pasa algo, o sea. Así. Bueno, vamos a entregarle al hijo. Yo le dije que si me hacía el favor de poder salir a recibir la bolsa, porque doña Concha no grita. ¿No sabe a qué hora va a venir doña Conchita? No sé. Miren, acá le vamos a entregar la bolsa del mes. Le dice pues que viene, como le dijimos la vez pasada, viene de parte de Willy. Ya a ella le dijimos que todos los meses, primeramente Dios, vamos a entregarle. En la mañana pasamos, estuvimos iba a hablar y nadie contestó. Por eso fue que yo me tomé el atrevimiento de abrir la puerta porque me preocupé. Ay, disculpe, pero si por lo menos las debió habernos respondido, no está. Sí. Disculpe que abrí la puerta, pero me preocupé, mi gente, porque como ustedes saben, doña Conchita pues ya es una persona de la tercera edad. Estábamos iba a hablar y lo que me preocupó fue de que doña Conchita dice que ella no le gusta dejar la puerta abierta porque le han robado cosas, entonces se le han perdido animales. Han pasado muchas cosas. Entonces yo donde vi la puerta abierta dije, ¿será que le pasó algo? Y para serle sincera, sentí hasta un poco de temor al abrir la puerta, porque no estoy en mi casa y es un poco de falta de respeto el poder hacerlo. Pero sí me preocupé, la verdad. Llegué a la cocina, ella solo se ve nada más que como que hizo limpieza y todo. Y cuando entré pues vi a su hija. Entonces le dije que si podía salir a recibirnos la bolsa, ya que pues ella es una de las afortunadas, ¿verdad? Las beneficiadas de las bolsas del mes de los Olvidos. Sí. Así que nosotros vamos a continuar, mi gente. Les agradecemos a cada uno de ustedes por apoyarnos. Gracias por siempre estar ahí al pendiente de nuestros videos. Y nuevamente, una disculpa para todos los que van a ver y van a decir, ¿por qué hiciste eso de llegar y abrir la puerta, verdad? Pero me preocupé un poco. Así que, esto. Muchas gracias. Gracias, Y pues por acá, mi gente, continuamos. Queremos a la vez pues disculparnos con ustedes, ¿verdad? Sabemos que ustedes pues ahí están para siempre disfrutar de nuestro contenido, para sobre todo pues muchas veces evaluarnos, ¿verdad? Así y hay cosas que hacemos que consciente o inconscientemente que en el momento decimos, ¿qué hacemos? Y luego pues decimos, ay, ¿será que lo que hicimos estuvo bien o no estuvo bien? Y es una incertidumbre. Así es, mi gente. Bueno, primeramente pedimos disculpas a cada uno de ustedes. A veces pues nosotros nos preocupamos demasiado. En el instante, como dijo Carlita, no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Y si estamos diciéndoles esto es porque les pedimos disculpas a cada uno de ustedes. En la mañana pasamos buscando a doña Conchita. Nosotros ayer compramos de una vez para iniciar hoy temprano entregando las bolsas del mes. Compramos ayer en la tarde, terminamos de trabajar y dijimos vamos a comprar. Fuimos a comprar, llevamos todo para donde Willy. Hoy en la mañana pues lo primero que hicimos fue llegar a la casa de Willy, empezar a empacar todas las bolsas para salirlas a entregar. Y dijimos vamos a empezar por el sector de Gualán, porque es más cerca. Vamos a ir a los sectores de aquí, las aldeas cerca de Gualán. Y iniciamos en la primer casa, iba a ser la de doña Conchita. La tercera casa iba a ser la de doña Conchita, porque primero fuimos al valle, después hablamos con doña Conchita. Cuando pasamos, pues no estaba. Y nosotros dijimos, vamos a regresar dentro más o menos de 3 horas. Pasamos como a las 8 por ahí, regresamos a las 11, 11 y media, algo así regresamos. Y cuando regresamos, vimos la puerta abierta. Nos preocupamos. No tenía candado. Ajá, no tenía candado. La puerta estaba cerrada, pero no tenía candado. Ahí ustedes van a ver en el video. Nos preocupó porque ella la vez pasada dijo que ahí a ella se le perdían gallinas. Una vez dijo que se le habían perdido, le habían robado unas ollas que la habían sacado de la casa. Por eso ella dejaba con candado. Y donde vi la puerta así dije yo, bueno, pero no puede ser que usted fuera. Que se vaya lejos, porque nosotros tardamos hablando, buena doña Conchita y así, y nadie salía. Entonces yo por eso dije, ¿será que pasó algo grave y ella pues está dentro? Entonces vine y solo me acerqué y la puerta donde yo la toqué se entró, se abrió. Y cuando yo me acerco así, pues estaba el hijo de doña Concha en la casa y no nos contestó.
no nos contestó. Entonces, pues, cuando abrió la puerta, prácticamente estaba durmiendo. Así es, ay, a las más o menos 11, 11 y media. Sí. Y ahí ustedes pueden ver, de verdad, o sea, bueno, yo estaba atrás de cámaras, pero sí nos incomodó, créanme que nos incomodó, porque yo sé que en ese momento doña Juchita trayendo leña andaba. Buscando leña. Sí, porque la vez pasada veníamos con Willy así para acá, para donde, ¿cómo se llama? Erika. Y doña Juchita estaba por ahí sentada esperando porque iba a comprar tortillas. Entonces, en esta ocasión dijimos, tal vez está aquí por donde Erika, le entregamos su bolsita de una vez. Pero no estaba. Entonces, nosotros decimos que nos imaginamos que andaba buscando leña. Imagínense, ella buscando leña y su hijo durmiendo sí. a las 11, 11 y media de la mañana. Sí. Nosotros, el disculparnos, ¿verdad? Es porque de esta manera se ve como una falta de respeto, ¿verdad? Que van a decir, ay, abrieron. Entonces dijimos, puede que le haya pasado algo, amaneció enferma. Entonces, pero no sé qué cuál vaya a ser su opinión, porque acerca de nosotros o acerca de esa situación. Del hijo y todo. Ustedes comenten porque estamos acá pues para corregir, hay como les decimos, hay cosas que luego decimos, ya no, esto ya no se va a volver a cometer, ¿verdad? O ya no vamos a volver a hacer esto porque estuvo mal. Pero en esta ocasión queremos que nos dejen sus opiniones porque a nosotros como equipo de trabajo, la verdad que sí nos incomodó. O sea, nos incomodó, imagínense saber de que pues doña Jocho necesita del apoyo. Necesita el apoyo de su hijo. Y ustedes ahí pues van a ver al muchacho. Como les dije la vez pasada, pues más o menos su tiene su actitud. Ajá, más o menos tiene como unos 24, 26 años. Más o menos es la edad que tiene. Imagínense a las 11 de la mañana, 11 y media durmiendo. ¿Por qué no digo yo, se va, verdad? No es que uno quiera mandar, como hay personas que dicen que a veces uno es muy prepotente o que se cree la gran cosa porque uno anda entregando ayudas. Pero yo digo, debería de, por ejemplo, la mamá en la casa haciendo limpieza y todo y él buscando leña o viendo las maneras de poder conseguirle algo a su madre, que es una persona ya de la tercera edad. Y si nosotros tuvimos esa actitud es porque nos preocupamos a que doña Juchita pues ya es una persona de la tercera edad, ustedes saben que ha estado enferma y nosotros... Al ver la puerta abierta, así sin candado y nada, dijimos, tal vez está adentro. Ay, sí, imagínense. Adentro. No, yo sí me preocupé. Sí, nos preocupamos demasiado. Sí. Y como les decimos, les pedimos disculpas. Ustedes ahí déjenos sus comentarios. Nosotros vamos a cambiar, ¿verdad? Todo lo que, pues, a veces por las situaciones que se dan, nosotros actuamos a la ligera. A veces ni siquiera pensamos ni nada, sino que nos preocupa demasiado. Y por eso es que, pues, reaccionamos de esa manera. Así es. Pero esperamos pues cada día mejorar y aprender, ¿verdad? Así es. Así que usted continúe viendo este video. Ay, mi gente, acá continuamos. Continuamos con la bolsa número 8. ¿8, verdad? 10. No, 7. Número 7. No, porque quedan dos. Ajá, quedan dos. Vamos. Y Juana. Así buenas. Es. Permiso. Bien, ¿verdad? Buenas. Gracias, es tan amable. Él es bien amable, mi gente. Hola. Ya está el almuerzo. Vamos a almorzar, venimos con usted. Pasen. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está yendo? No tenga pena. No se preocupen. Acabamos de paso para. Y lo que tuvimos acá, sí se recuerdan, ¿verdad? Sí. Y le dijimos que cada principio de mes, miren esta bendición, les iba a venir. Bueno, muchas gracias. Sí. Y pues acá oficialmente les hacemos entrega de la bolsa del mes de mayo. Muy bien. Rápido pasa el tiempo. Sí, imagínense, ya estamos en mayo. Ajá. Y la bendición de Dios que siempre está para ustedes. Muchas gracias. Y eso viene de... De parte de Willy. Antes pues a él puedo rendir gracias. Ay, ¿no? Ahí la ay. Ay, Willy, muchas gracias, oye, muchas gracias siempre por el recuerdo que nos tiene y que Dios me lo bendiga donde quiera que esté y con quien esté, un abrazo grandote, grandote. Ay, gracias. Ay, la verdad que nos sentimos muy felices porque así como ustedes, pues, más personas son bendecidas. Gracias a Dios este proyecto. Ahorita estamos bendiciendo a 10 familias mensualmente. Ahí las personas cada principio de mes están, ay, ya van a venir los muchachos. Ay, sí, yo dije, mamá, él no me dio la bolsita de Willy. Ya no está. Buen día de esto, me decía de ella. Bueno, muchas gracias. Bueno. Mayor su bolsita, que no sé quién dejó. Yo la dejé. Ah, ¿te la va a llevar? Ah, yo siempre ando dejando ahí mis cosas. Ay, pegadas. Miren, acá este jueguito está. Mire, a todo dar. A todo dar.
Qué bonito cuando hay leñita seca, ¿verdad? Ay, sí. Increíble. Ah, eso es lo que me encanta. Ay, y este es el ocote, miren, mi gente. Miren. Eso es lo que hace que la leña, pues, encienda rapidito. Ajá. Con un pedacito que le ponga. Un pedacito. Ya va agarrando jueguito. Más si la leña está bien seca. Sí, así, merito. Sí, entonces, gracias, pues. Gracias, pues. A continuar. Ah, porque sí, la verdad que nos sentimos muy felices y como les decimos, nos sentimos muy privilegiadas, ¿verdad? Así Agradecemos a yo soy Billy por darnos la oportunidad. Imagínense, él no está acá en Guatemala, pero acá estamos nosotros para hacer la labor y sobre todo de llevar esa bendición y transformarla a las personas. Porque incluso hay personas que dicen, la verdad que no nos esperamos el día de hoy, pero la bendición de Dios está ahí. Qué maravilloso. Así gracias al Señor y gracias a las personas. Que Dios la bendiga a él. Sí, está bendición. Sí, niñas. Bueno, y a ustedes también. Que Dios me los bendiga en su camino. Que Dios los bendiga y regresar bien. Y bueno, Dios, nos veremos de repente. Claro que sí. Sí, así vamos es. A ir visitando a la casita, sí. Que le vaya bien. Va, pues, adiós. Se cuida. Acá continuamos. Miren, miren esto. Miren. Son marrañones. Buenas, permiso. Ya nos metimos a su propiedad. Ay. Bueno, aquí momento que continuamos. Sí. Y miren que la temporada pasada de mangos disfrutó. Buenas tardes, permiso. Voy a enfocar los mangos. Ay, ay, mi gente, miren eso. Ay. Mi gente, acá se pierden los mangos. Decimos de que acá pues está el tiempo ahorita de mangos, de que solo si usted quiere, solo lo muerde, lo deja ahí y agarra otro. Ay, miren, 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 miren los que están aquí. De, estos son Tommy. No sé, es que no sé qué son, pero son Tommy. Está, miren, miren, miren. Son mangos. Wow. Y hay bastantes. Ahorita estamos En la mera. Y mire, hay otro palito que creo que este año quizás carco. Oh, no, no pueden creer yo. A enfocarles este palo de mango, es que yo. A enfocarles este palo de mango. ¿Es Nancy o qué es? ¿Y este mango de qué es? ¿Cuál? ¿Este es de coche también? Ah, de coche. Oh. Pero mire, tiene. Tiene de todo porte porque. Ay, espérenme. Ay, yo quiero esto. A ver si lo alcanzo. Véjense. Cuidado, mi gente, cuidado porque voy a brincar. Mire. Mire, me voy a morder. Mire. Lo vamos a comer. Lo vamos, va. Se pensé que se iba a esperar. Yo no puedo resistirme. Acabo de cortar este, ¿ve? Ahí está la corta. Imagínense, recién, recién ay, cortadito. Recién cortadito. Acá pues, hasta se alcanzan con las manos. No está maduro, es que tocó. ¿Está verde? Uh-huh. Mire que está allá. Ah, esos son Tommy. Como les decimos nosotros, acá está el tiempo ahorita de que hay la temporada. Las personas ya ni caso, no les hacen porque ya están aburridos de tanto comer. Sí. Así que dicen que de esto se puede hacer mermelada. ¿Mermelada? Uh-huh. Dicen. Pero saber cómo se hace. Hay que ver un tutorial. Uh-huh. Que ustedes acompañen porque nosotros venimos a... Hola, princesa. Buenas tardes. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hola. Hola. ¿Qué tal, mire, pues, voy a poner mi mango por aquí. Dile que acabo de quitar un muerto. Ay, perdón, oye, le quité un mango. Disculpe. Mire, pues, acá, como usted sabe, nosotros dijimos que cada principio de mes íbamos a venir a dejarle una bolsa de estas. Esta ya es la número 5. Uh-huh, la bolsa del mes de mayo. Así es. Así que ya estamos con la bolsa número 5. Gracias a Yo Soy Willy, que es la persona, pues, que cada mes dijo que les iba a estar enviando una bolsa de... Qué calor, perdón. Calor. Ahí vienen galletas para que tomes con café. Y viene el café también. Gracias, dice tan lindo. Ahí viene el café, viene mucho. No sé. La vez pasada pasamos por ahí, miren, mi gente. Estamos allá para un sector. Y ahí estaba ella estudiando. Estaba. Es bien aplicada, ¿verdad?
Y algo que me llamó la atención. Y algo que me llamó la atención y de verdad se le felicita, corazón, es que se nota que es bien dedicada a su niña. Imagínense, ella estaba haciendo tarea y ahí estaba la pareja. Sí, la verdad que, pues, les felicitamos y, como les decimos, esperamos y disfruten de cada una de las cosas que vienen ahí en esa bolsa. Ya saben, pues, que yo soy Willy. Hizo esto con muchísimo amor, con muchísimo cariño para cada una de las personas. Sí, mamá, y gracias por la bolsita. Yo siempre la agradezco mucho. Sí. Y una gran bendición y le agradezco mucho. Y que Dios, mamá, me proteja siempre, y la bendición. Y a ver, como uno aquí ya por la pobreza y una vez nos cansamos. Uh-huh. Es bastante, lo que regala y tiene una gran bendición de ayuda. Primero Dios, que Dios nos los va a fortalecer en tu trabajito y usted también ahí en tu trabajo. Así Señor, es. Me los cuide, me los guarde. Así es. Miren qué lindo, porque él dice, para mí esto es una gran bendición. Miren que para muchas personas digan, es una bolsita. Pero para usted yo sé que esto bastante. Es un gran regalo, ¿verdad? Es un gran regalo. Así es algo que con lo que, vamos a decir, con lo que no cuenta. Imagínense que la bolsa viene valorada como en más de 150. Más. Si le ponemos a hacer cuentas, pues viene más de 150. Algo que, pues, para ganarse ese dinero tendrían que trabajar. Comprando, es valorado comprándolo por mayor. Uh-huh. Sí. Pero, por ejemplo, ya usted compra una libra de frijol en la tienda y hay 10 quetzales, 9 quetzales. Nada más en las 2 libras de frijol son 20 quetzales, uh-huh. Imagínense. Y vienen 2 de frijol, 2 de arroz. 4 de maseca, que la libra de maseca está como a, creo que como a 6, porque el paquete está como a 12 o a 13 que sale uh-huh. está sí. cada paquete. Así que, pues, agradecemos a Yo Soy Willy por ser parte, ¿verdad? Y formar estos canales que son de bendición uh-huh. para las personas. Sí, y agradecemos a cada una de las personas también, porque sin el apoyo de cada uno de ellos, pues todo esto no sería posible. Sí. Así que los invitamos a compartir este video. Como les decimos siempre, ayúdanos, por favor, compartiendo, dejando ahí su like. Y nosotros vamos a continuar porque todavía falta. Uh-huh. La última bolsa, así que vamos. Dios les bendiga, feliz tarde, bendiciones. Bueno, mi gente, acá continuamos con la última bolsa. Y así como con la actitud que iniciamos y entregándole la primer familia. Gracias. De esa manera estamos finalizando. Gracias. Buenas tardes. Hola, permiso. Dale, Pensando en mis muñecas. Ella está que me dice, ay, aquella muchacha, yo le voy a decir que me traiga una muñeca. Y le dije, yo no, mi amor, yo. Alguien me dice, ella me quiere a mí porque me habló, me dice, ella me va a traer una muñeca. Es que después ahí hicimos amistad con ella. Pues, qué bendición es para mí, viejitas chulas. Verlas venir y ver. Sí, nosotros también, miren, nos sentimos tan felices, agradecidas con Dios, agradecidos con Yo Soy Willy, porque esta bolsa pues viene de parte de él, ¿verdad? Y eso estábamos hablando con algunas familias, que el tiempo pasa tan rápido. Sí. Imagínense, ya 5 meses que hemos estado en la familia. Y pues oficialmente hacemos entrega de esta bendición. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Y muchísimas gracias a Don Willy, porque tiene un buen corazón. Ajá. Gracias, Don Willy. ¿Me estará escuchando? Claro que sí. Muchísimas gracias, Don Willy. Que el Señor me lo bendiga, oye. Que aquí estoy bien, bien alegre y bien feliz porque he recibido este producto, esta bolsa de víveres, que para mí es una gran bendición. Gracias, Don Willy. El Señor me lo bendiga y cuídeseme mucho, que primeramente Dios, la mano de Dios, ahí está con usted puestecita en su... Y lo cuida, porque yo le estoy rogando por usted, por ser una buena persona, que se entera en nosotros los pobres aquí, que necesitamos estas cositas. Y en el nombre de Dios, pues las estamos recibiendo, porque yo sé que aquí yo he recibido esta bolsa, y no solo yo, a saber cuántas más personas
están bendecidas ahorita con esta bendición que los ha bendecido usted con, dice, con esta bolsa de víveres, que yo sé que para mí es una gran ayuda, mire. Ajá, es una bendición para mí. Así es. Ah, sí, la verdad que estamos muy felices. Gracias a cada uno de ustedes por siempre apoyarnos. La verdad que así como ella, pues hay muchas familias, ¿verdad?, que ameritan ser bendecidas, ser apoyadas. Y agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hacia donde está la necesidad. Muchas veces pues pasan ciertas situaciones que no quisiéramos que pasaran, porque hay situaciones pues que tienden a afectar, ¿verdad?, a personas, a familias que realmente lo necesitan, que realmente están ahí emocionados esperando esas bendiciones. Pero esto no se puede detener. Necesitamos cada día avanzar, llegar hacia donde está la necesidad, seguir ayudando y bendiciendo a personas y familias que tanto lo necesitan. Así que muchas gracias. Gracias a Dios, soy Willy. Bendecimos su vida, la vida de su familia y cada uno de sus proyectos, así como también la vida de cada uno de ustedes. Gracias por siempre apoyarnos. No se les olvide dejar sus likes y compartir nuestros videos. Nos vemos hasta en un próximo video. Bendiciones.